tiene estrategia, obviamente nosotros tenemos que construir la nuestra. Y por eso estamos conversando y planteando desde ya la transparencia sin agendas ocultas entre los demócratas, la ruta pacífica, constitucional, democrática y electoral, primarias abiertas y oportunas, el liderazgo presidencial escogido en las primarias abiertas y oportunas junto con una dirección política preferiblemente descentralizada. La tarjeta de la unidad debe ponerse nuevamente en el escenario para poder blindar con fuerza y facilitarle al elector la escogencia. Y no descartar ninguna posibilidad de las que están sobre la mesa, bien sea la mesa de negociación, la calle y las sanciones, utilizándolas en función del propósito y del objetivo superior.